Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Far Lone Sails. Por lo que se ve en el tráiler es esta niña o niño, yo diría que es una niña, que está aparentemente sola. Este supongo que es su padre. Y esta sería la casa donde vivía. Aunque todo parece así como una especie de mundo post-apocalíptico. Y nuestra misión es avanzar, 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 avanzar en un extraño vehículo. Hola, SG. ¿Qué tal, Link? Vale, saltando vas al otro espacio. Okay. Esa es ella. Yo me llevo la caja, no sé si esto hace falta llevárselo o no. Hola Luis, bienvenido. Una gaviota. ¿Mío? 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 Esto era una playa, supongo. Pero al parecer, según leí, los océanos están secos. Me gustaría ir a por esa maleta que hemos encontrado en la casa. No sé si es importante. ¿El tiempo está cambiando? ¿Mío? Pero sí que me gustaría pillar esa maletita. Ya sabéis que me gusta recogerlo todo y almacenarlo y esas cosas. ¡Hala! No puedo subir ahora. Jo, yo quería esa maleta. ¿Me cago en? Soy yo cuando salta junta las piernas. O sea, los pies y se da el toquecito ese. ¿Mío? ¡Epa! ¡Hay agua! ¡Hay agua! Bueno, pero si esto es el océano, no sé. Y por ahora el único color que hay es el rojo. Este es nuestro barquito. Qué guay. ¿Dónde dejo yo esto? Ah. ¿Puedo salir? Dejo aquí. No sé si eso sirve para algo, ¿no? La verdad. Ah, con esto. Soy tonto. Oh, eso es para llevarlo. Vale, pues supongo que necesitamos combustible. Espérate, ¿dónde se pone el combustible?
Ah, mega. Ups. ¿Cómo se deja? Okay, pues bien, supongo. Fuego, fuego, Nino, Nino. Piro, piro, piro. Oh. Lo he roto. ¿Y esto de aquí qué es? Ah, este es el ancla. O sea, el ancla. La verdad es que no tengo ni idea, Link. Y sí, es parecido porque es muy similar en cuanto a esto. ¡Ay! Eso sí, el combustible se va a la caca, ¿eh? Vale, con uno tienes medio tanque de depósito. Pues se me acaba. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué está parado? Mira que la niña es todo fuerte, ¿sabes? Fíjate, fíjate. Es una Hércules. Combustible. Uy. ¿No puedes ir más rápido, niña? ¿O no? Casi me lo paso. Lo que luego creo que tienes la vela esa que sale en la foto, que con eso pues ahorras energía. Vale, todo colgadito. Aquí quiero cerciorarme de que no puedo sacar nada. No. Le baja con el vestido, qué guay. Vale, pues vámonos.
Vamos. Yep, yep. Quieto. Ay. 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 ¿En serio? ¿Os imagináis que no me he quedado fuera del barco, de verdad, para toda la vida? Siempre me pasan estas cosas, ¿eh? Bueno, se mueve un poquito. Justo. Me cago en... Ahí, niña. Se acaba de guardar la partida, por lo que algo puede pasar. No, quieto. Quieto ahí, eso es. Vale. Ese barril supongo que me llenará de a tope. Eso no. Me gusta el ruidito. ¿Puedo salir? Me temo que tendrás que correr como un loco, tanta energía. ¿Cómo? Vamos a comprobar esto. Sí, bueno, eso lo relleno todo. Si te dan tanta energía, yo creo que será por algo, ya verás. Sí, yo creo que también. Sigue subiendo, sigue subiendo. Si ya solamente aquí se ha consumido todo esto,
¿Qué es ese pom? Cuesta abajo. Ahí la energía. Suelta. Ey, energía. Ya, si da igual, o sea, si ponga uno, ponga dos, tarde o temprano lo voy a tener que poner. Es que consume muchísima energía, ¿eh? ¿Puedo pasar por ahí? No sé. Llegar no llego. Hola, suele disparar energía. Hola. ¿Será posible? Tira para adentro otra vez. Una pelota. Esas son las velas. Ole. Qué oportuno, ¿no? Que estaba ahí justo ahí enganchado y todo. ¿Y esta pelotilla qué será? Ah, que esos cacharros también sirven de energía. LOL.
Ole. Tengo un velero. Vale, entonces la cajita esa de arriba y todo, lo puedo usar como energía. ¿Veis? Se supone que ahora estaríamos por el mar. O sea, por el... Sí, por el mar. Pobrecita. Está solita. Bueno, supongo que está sola, no lo sé. Vaya que se me ahorra energía. Mira, ¿veis el barco? Añay, añay. Tan 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 tan. Ay, qué cabezazo se ha pegado. Vamos a dejar el ancla puesta. Y esto se puede usar como energía. Esta maleta estaba en la casa, por ejemplo. ¿Para qué? Para el mío no creo. Pues vamos a explorar. Por aquí no creo que pueda pasar. Así que vamos por las escaleras. Me gustaría que corriera un poquito más. Creo que esto lo voy a dejar todavía amontonado en la habitación, que por lo menos no se sale. Porque por ese agujero sí que se salía. Sí que se salen las cosas. Uy, uy, uy. Venga, hasta luego. Bueno, se ha escuchado el pom. Ah, ahora.
Y vamos a navegar. Pues seguimos nuestro viaje. Sí, o sea, no había pensado que también se podría haber caído el vehículo. Pero bueno, no ha pasado nada. A ver, qué pedazo de barco. Barcos. Pum. No hay música ni nada, ¿eh? Esto triste. Sí. Uy, que me pilla. ¿Eso significa que va a haber fuego? No es que sea muy sensato echarle agua a la electricidad, pero bueno. Vale, vamos a ver qué pasa aquí. De momento, cositas para adentro. Es como siempre, los niños a mi cuidado. Mala cosa. Bueno, de momento tenemos bastante energía. Pero lo mismo lo usamos toda de golpe y... ¿Ahora suena la música? Me encanta ese tic. Espérate, ¿es esto solo o hay más que pueda pillar? ¡Ay! Vale, lo he pillado, lo he pillado. Si lo se le mete un cachito de energía en vez de todo eso. Ay, no me he fijado si había algo allí en el otro lado. Una campanita. ¿Eso es una Coca-Cola? Ahí hay una botella de Coca-Cola. Sí. Ah, no, es como un farol. Mira eso, todos los barcos hechos polvo, tirados.
El pedazo abismo que hay ahí. Y pensar que todo esto estaba lleno de agua. ¿La acabo de liar? Ah, no. Bueno, no, claro, esto no lo puedo usar ahora. Que si no, pegan las velas y lo mismo me las cargo. Sí, es un farolillo. Ay, ¿qué ha pasado? Escucho ahí un escopetazo. ¿No hay viento? Ah, pues no. Oye, pues está bastante, ¿eh? Bueno, pues habrá que esperar a que haya viento. Epa. Me encanta el sonidito de los pasos. Tic, tic, uy. Cabezazo que se ha llevado la niña. Lo que no sé para qué servirá el contador. O sea, resetear el contador. Porque supongo que el botón ese lo que hace es eso: resetearlo sin más. Espérate, ¿es ese viento en contra? No te quedes en medio. 3, 2, quieto. Uy, cómo se está poniendo el tiempo. Tormenta. Vamos a bajar las velas. ¿Vamos a bajar las velas? El viento viene en contra, así que hay que bajarlas. Madre mía, el almacén, lo que tenemos ahí montado. Como explote uno, explota, vamos, todo el barco. O coche, o lo que sea. Que le digo barco porque tiene velas. Jolín. Tú aquí. Vamos a llevar también el objeto este. No, tú no. Bueno, da igual.
La verdad que tenemos bastante energía. No sé ahora si ahora va a disminuir por la tormenta o yo qué sé. Que estoy ahora. Vale, algo me dice que los rayos esos nos van a incendiar esto y vamos a tener que usar esa manguerita. Vaya por Dios. Ni no, ni no, ni no. Uy. Piro, 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 piro. Tengo muchísima curiosidad por saber cuál es el propósito del juego. O sea, ¿cuál es la historia detrás? ¿Quién es esta niña y de quién es este barco? Me gustaría saber si podemos reparar. Ese... No, ahí arriba no. No sé si sobrevivir, sí. Mientras que no me pida comida y demás, pues vale. Pero... Yo qué sé. El farolillo ese yo lo pondría colgado debajo. ¿Aquí?
Pues ya está. Yo pensaba que se iba a romper la puerta, pero no. Me gustaría reparar la máquina esta, el vehículo. O saber cómo se hace. Vale, así se lo tienes a mano. Ah. Ya, pero si llevo algo en la mano y tengo que recoger algo, no puedo. Vale, este necesita energía. Así que le vamos a intentar dar un objeto que veamos. En vez de todo el pedazo barril. Y el barril pues lo dejamos ahí en el barquito. Esto no, esto. Quiero pasar. Pareces Basurator con tantas cosas. Sí. Y la niña tiene el síndrome de Diógenes. Pero a ver, supongo que tiene sentido que en el fin del mundo cualquier cosa que haya la guardemos, porque nunca se sabe si lo vas a usar o no, y esas cosas nunca se van a volver a fabricar. Así que no sé. Venga. Uy, ¿qué es esto? Ah, esto va a ser el soldador, el reparador. ¿No ves? ¡Qué guay! ¡Qué guay tú! Ese no es mi barco. Mi barco estaba afuera. Oh. Ah, vale. Por algún motivo se ve. Ay, que se va mi barco sin mí. Pero. Oye, que no, que te pares. Pero chico, quieto ahí. Y aquí hay un montón de objetos que no he pillado. Esta niña está, vamos, súper bien amastrada para la vida. Otro barrilillo. Ahora falta que venga la madre y le diga: niña, ordena el cuarto, que lo tienes hecho un asco. Otro farolillo, parece. Vale, nos queda el farolillo ese y listo.
en farol, ¿no? Sí. ¿Dónde ponemos este? Voy a dejarlo aquí por ahí. Vale, y vamos a reparar. Vale, hay que quitar todo eso de ahí. Parolillo. No, uy, qué susto me ha dado. Mira, yo qué sé, te voy a dejar aquí arriba. Vale. La niña soldadora. Supongo que cuando no está reparado del todo, no rinde igual. Y sigue sin haber viento. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Vamos a bajar este barril. Bueno, por combustible no va a ser, ¿eh? Mira, una luz ahí al fondo. Bueno, luces. ¿A ti te gusta el tema de las estrellas? Sí, me encanta. Mira qué bonito. Orión, ¿qué es? ¿Es una serie o...? Hello. Juan Coronel, bienvenido. Gracias por unirte a la familia. Vamos a meter esta aquí. Uy, va. Ah, vale. No, pensaba que te referías a una serie. Ya sé que Orión es una constelación. ¿Podré romper esto? Pues no. ¡Adiós, el faro! Bueno, y todas las cosas de, de la habitación. ¿He roto algo? Ah, no, son los altavoces. Digo, ya me lo he vuelto a cargar. Vamos a poner el faro dentro de casa. Bueno, de casa. El sitio este. Me cago en... Vale, a ver, tenemos que pasar al otro lado. Jolín, esa torre.
Uy, 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 uy. ¿Qué tenemos, música? ¡Qué guay! Tenemos música. Oh, ¿o no? Sí, sí que tenemos. Con la radio esta. ¡Qué guay! Me gusta, me gusta. Vamos a poner la radio colgada de algún sitio. Ay, es que aquí va a estar todo el rato en el oído derecho solo. Lo pondremos ahí en el centro. Vámonos. Hay viento. Qué guay, tenemos musiquilla ahora. Y así en su soledad, la niña miraba el horizonte, sin esperanza alguna. ¿Y la música? Oye. Yo quiero música. Oye. Bueno, pues nada. Uy, qué bonito el amanecer. Sí, si la radio no funciona, se va al horno. Qué guay esto. ¿Eso del fondo qué es? Parece un helicóptero. Mira las casas enterradas ahí en la arena, en la tierra. Bueno, la música esta no es de la radio. No. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Para, para. Párate. Más cosas ahí. Acumulado todo.
Lo que no sé cómo pueden sobrevivir esos animales sin agua y realmente casi sin comida. Está guardando, algo malo va a pasar. Uy, cómo aguanta esos tablones. The Blue, las islas azules. Un nuevo comienzo, un comienzo fresco. Comen arena, ¿verdad? Uy. Estaría guay que cuando no estás usando la energía, tuviese ese motorcillo que vaya recargando conforme se va moviendo. Voy a recoger las velas. ¿Y ahora qué? Ahora funciona la radio. Para sacar. Madre mía, no me caben ya casi cosas. Sí, desde luego que la tenía bien controlada. A ver, ¿y esto qué es? Yo sin querer. No sé, ¿qué? ¿Me voy o qué? Anda. Ahí no veo. Ay, yo pensé que iba a ser por ahí arriba. ¿Un botón detrás de todo? No. ¿Dónde?
Pues esto... Vamos un poquito más... Ahora. Mira al fondo. ¿Dónde? Sí, es como una especie de el barco que tengo yo, pero como muy vasto. Tiene toda la pinta. ¿Y esto? ¿Que se ha acoplado aquí? Así ya no me tengo que bajar a recoger cosas. Qué guay. Dios mío, qué rápido va esto. Ay, 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 que me voy para atrás. ¿Qué es el qué? No me he enterado. Lo de atrás es un aspirador. Parece. Bueno, parece no, es. Pero la bombona esa de gas, ni idea. ¿Un pueblo? Ay, que no puedo pasar. Ahí ponía shelter, creo. Vaya por Dios, ahora cambia el viento. Vaya por Dios, otra vez cambió el viento.
No. Sigue. Landa. Uy, que le cuesta. Se baja sola, bien. Pensaba que se iba a romper. Quieto parado. ¿Está todo en su sitio? Sí, parece que sí. Eso lo quiero dejar ahí encendido, a ver si consume energía. Madre mía, qué montón de cosas. Si es que no me caben. Se viene tormenta. No, que me quedo encerrado. Déjame salir. Se me va el barco sin mí. Mira cómo bajo. Aquí se me dio el barco. Se supone que hay un hueco en esa rueda. Ahí está. Ya he roto algo. O se me ha estrellado el barco, una de dos. Déjame salir. Ay, mi barco, que se me ha ido el barco. Sí. ¡Hala! ¡Un tornado! ¡Jolín! ¡Tú, que viene! ¡Que viene!
Tengo muchas cosas. Que se rompe. Toma ya. Ahora, para. ¿Tenía la vela encima? Te has dejado cosas ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me he dejado cosas en serio? Bueno, si es que tampoco tengo más sitio en el barco. Ancho, el barco es más independiente. Estamos dentro de un submarino, ¿te das cuenta? Ups. Ay, 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 ay. Pensaba que la pillaba la niña. ¡Hala! ¡A fuego! ¿Corre? ¡Piro, piro, piro! Que no me... ¡Uy! Que me mete en el combustible. Uy, 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 uy. Madre mía, cómo está todo. Me he roto la rueda. Está patinando. Uy, cuántas cosas. Ah, vale, para eso es el botón este. Para eso es este botón. Decía yo, no tiene sentido lo del contador. Vale, pues vamos a rellenar. No me sé qué de todo ahí.
¡Oiga! Que no lo tengo activo. ¡Quieto! Entonces el gas, ¿ese para qué? Pues la verdad no me conviene usar ahí la bombonas esas de gas, si me van a quemar el cacharro este. Pues tenemos otro farito. Se guarda la partida. Se oye gente en la radio. Vale, pues vamos a ver cómo abrimos esto. Me gustaría que corriera, de verdad. Qué sitio más raro. Hay un perrito de bebé. We build our future.
¿Y eso qué es, como una nave espacial o algo así? ¿Un avión? No sé muy bien qué ha pasado. Le da energía a eso, pero... Vamos a ver, ¿a dónde lleva esto? La rueda estaba rota desde el principio, ¿no? ¿Verdad? No me acuerdo cuando se ha roto. ¡Ay! Piro, piro. Seguro que más adelante te la arreglarás. ¿Que me arreglaré el qué? Me he perdido. Ah, la rueda. Venga, otra vez de hámster. ¡Oh! Es un barquito. Oye, pues le viene todo el pelo a la niña esta, ¿eh? Camino recto y está todo preparado. Para que todo vaya bien. La verdad es que la rueda está muy hecha polvo, ¿eh?
pam. Uy. Vale, a ver qué hay que hacer aquí ahora. Ah, pues quizás que nos tenemos que haber estrellado. Para una vez que conduzco bien. Pesa el farito este. Vamos. Venga. Vaya. Ah, bueno, claro, sí, puedo saltar por encima. Qué bobo. Oh. Oh, ¿le van a cambiar las ruedas? Sí, mira. Las dos además. Ah, y la sueltan así, sin más. Ole. Pues ahora para arriba. Y ya muevas. Bajamos. A ver, ya bastante. Te la podías ahí intuir de que algo iba a pasar, no ibas a estar ahí con la rueda rota. Si no. Al ritmo que lleva, es que mira qué pedazo de ruedas lleva ahora. Qué guay. Pues ala. Sí, todo terreno. Mira, va bien por el agua y todo. No hay viento, por lo que no podemos subir las velas.
Adiós. ¿Y ahora qué? ¿Y este farol cuándo subió aquí arriba? Obviamente no lo subió aquí abajo, pero ¿qué hace aquí arriba? Yo lo tenía aquí. Mira, ahora hay viento. ¡Ah! Ahora hay viento, claro. Vale, a navegar como un barco de verdad. ¿Qué es esto? Mira, otro farolillo. Oh, me he pasado, le he metido los dos sin querer. Qué guapo, ¿eh? Esto de gas, que aunque me provoca un incendio, pero lo apagamos en un plis. O sea... Vamos todo rápido, ¿eh? Ay, la aspiradora. Vale, pues vamos a avanzar un poquito. Un barquito. Pues vamos a salir, a ver qué hay. Madre mía, lo que hay ahí en la habitación. Mira, Harry Potter. Ah, no. ¿Qué pone? No puedo avanzar.
Henrinson. Henrikson. Ansons. Henrinson and Sons. Pues, ok. No sé si lo tengo que investir. La Fénix. Sí, lo acabamos hace un rato. No sé muy bien. ¿Se supone que lo tengo que investir más fuerte o algo? El viento va en contra. Ay, que me ahogo. Qué cabezazo le pega. Y el farito. Quédate ahí. No, porque si lo uso como antes, el viento va en contra y me reduce la velocidad. Ahí está. Es que antes el golpetazo que lo he metido y no se ha abierto, digo, no creo que sea lo mismo. Eso es un páramo ya, ¿eh? Esa es una especie de insight. Pero de momento está bastante entretenido. No tengo ni idea de lo que va a pasar en el mundo, ni de quién es esta niña, ni absolutamente nada. ¡Oh! ¡Qué granizo! Vamos. Madre mía, se va a romper del todo, ¿eh? Piro, 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 piro. Ay, que se vuelve a salir. Quieto ahí. Es que no creo que vaya a pasar la tormenta. Así que voy a preparar bastante combustible para darle caña ahí todo el rato.
Tienes... Sí, ya, ya, ya. Mira, este se lo meto ya. No, mira, le voy a meter el que me quema la cosa esta. Y así ya lo recargo del todo igualmente y lo puedo reparar ahora. Ay, otra vez. Piro, 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 piro. Vale. ¿Yo esto no lo voy a dejar arriba? Vale, lo que voy a hacer va a ser dejar ahí acumulado en la aspiradora esos dos de combustible. Y así lo puedo cargar rápido. Hey, ¿me puedo pasar por aquí abajo? Vale. Vale, pues... Vamos allá. Vale, pues siguiente, vamos para allá. Piro, piro, piro. Era la vela, pero bueno, como no nos movamos de aquí. Y a la radio. Ahí. Vamos. Ay, ¿qué me ha pasado? Pum. Está arreglado. Vamos a reparar la vela. Y a ver cómo pasa por ahí. Bueno, supongo que saltando por aquí, sin más. ¡Qué susto me he dado! Ah, vale, que estoy en la plaquita y pensaba que estaba bajando sola. Ay, que me atropella. ¡Uy!
¿Subir? No puedo subir. Ah, si uso esto, sí. Uy. No, 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 no. Tengo que subir. Vale, ya se lo compra. Esta niña es una manita, ¿eh? Se fabrica cualquier cosa en un momento. Mira la tormenta que había y qué cielo se ha quedado. Qué bonito. ¿Qué? Está abajo. Uy. No. Vamos, tú puedes. Sigue, sigue. Qué bonito. Tenemos viento.
Hola, estamos en la nieve ya. ¿Dónde estamos? ¡Hola! Es que el porrazo que le he metido. Piro, piro. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ah, make it. Ah, vale, está roto. Yo pensé que era para repararlo.
Bueno, claro, que no es cuestión de reparar, sino que es el agua que no va. Ah, ¿y si uso mi manguera? La mía no, la del barco. O vehículo. No sé por qué lo llamo barco. Ay, mira, y todo esto por el choque, ¿eh? A correr. Las fronteras las tenían a rajatabla, sí. Eso de pasar las fronteras es, vamos. Ah, vale, eso rojo es cuando me estoy quemando o algo. O sufre daño. Chica. Vale, no sé por qué, pero hay un gancho, así que lo engancho. Gancho, engancho. Vale, vamos a recoger las velas. Uy. Ah, vale. Uy.
Venga, esa cuesta, vamos. ¿Dónde está toda la gente? Uy. ¿Tú qué se va? Ah, bueno, claro. Venga, hasta luego. Gracias. Parece hielo. Piro, piro, piro. ¡Oh, Dios! Bueno, se ha encajado, eso seguro. ¿Hay que reparar lo de arriba? No, pues no. Es que no tengo ni idea de hacia dónde vamos. O sea, no sé cómo va a acabar esto. Me gustaría saber, o sea, que contaran un poco de historia sobre qué ha pasado y demás. ¿Dónde está la gente? ¿Qué soy? Tenemos que llegar al otro lado. Esta es una especie. Espera, estás en un pa especie de robot. ¿Qué imágenes? Yo no he visto imágenes. Pero si este es un robot, ¿el resto de gente dónde está? ¿Y esta vivienda si, o lo que sea que fuera? Hola, señor. Ese es el Henrichon, ¿qué es ese? Oh, mira, una especie de barco como el nuestro. Pero muy grande. A ver, ¿qué me acerque?
Optimotive. Optimotive prototype. Versión 2. Este es el mío. O sea, ellos crearon el barco que estoy teniendo. O sea, que estoy usando. Pero, no sé. Si mi barco es único o había más que más de estos. Bueno, pues vamos a dejar el barril ese. No sé, me queda atascado. Ya, pero el muñequito, la chica esta, ¿quién es? ¿Qué es? Oye, tú, mira. ¡Oh! Estamos en el último. Estamos aquí, estamos en este. Mira, mira, mira. Estamos en este. Qué fuerte, qué guay, qué guapo tú. ¡Qué chulo! ¡Qué guapada, tú! Espérate, que necesito. Oh. Eso te iba a decir, energía. Pues vaya mierda. No podía ser tan bonito, ¿no? Usa el mío para apagarlo, supongo. Vale, entonces todo eso son los compartimentos de viviendas y todo eso. Ay. Qué pedazo bicho, tú. Pues no me hagas spoiler. Vale, la manguera no llega hasta allí. Voy a pegar otro empujón, a ver si lo rompo. Vale, pero aún sigo teniendo la pregunta, ¿quién es esa niña? O niño. ¿Por qué estoy ahí solito? O solita. ¿Dónde está el resto de humanos? ¿Dónde está el inventor de esto? Quito, 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 no. Cállatela. Le da sin querer al de acelerar ahí a saco. Llega la manguera. Piro, piro, piro. Ay. Ahí va, he roto mi cosa de electricidad. O sea, de velocidad.
Ay, no, 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 no. ¿Y esto? Vale, no se puede pasar hacia allí. ¿No acepta esta energía o...? ¿Qué hago? ¿Lo empujo? Que no me lo cuentes. No se ve, salta desde arriba, a ver. ¿Cómo sube? Qué pedazo de máquina, tú, qué guay. ¿Cómo chupa esto de energía, no? Bueno, no se ve nada. Otra vez se queda sin energía, supongo. Pues no. Vaya por Dios. Mira, coches y camiones aquí dentro. Qué guay. Hasta que no llega mi cable.
Que mantenga mi combustible. ¿Cómo que mi combustible? Si no le puedo meter nada. Ah, espera, mi combustible y el suyo va conjunto. Pero si como usted, mirad lo que tengo ahí acumulado, ahí arriba. Me gustaría saber qué es eso de ahí arriba que se mueve cuando yo me muevo. A ver. Ya hemos recorrido 2.299 metros. Vale, pues... Vamos para allá otra vez. Pues poca energía le ha dado eso. Ah, yo ahora me puedo mover. Supongo que llegará hasta que se acabe, o sea, que esto durará hasta que se acabe el combustible, ¿no? O se choque contra la roca esa. ¿Ves? Y si esto lo terminaron, ¿dónde está la gente que lo hizo? ¿Y por qué no lo usaron?
Algo pasa. ¡Adiós! ¡Corre, Forest! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Acelera! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Hola! ¿Y ahora qué? Pues no puedo subir ahí. Me llevo el farol. Oh, puedo continuar con esto. Aunque claro, yo no tendré más. Sí, pero esto no lo puedo arrastrar. Esa parte ya la he perdido. Pero da igual, ya he visto lo que he arrastrado con el combustible. Ha sido muy poco. Sí, justamente iba a recargar y se ha partido esto. ¿En serio tengo que llevarme la máquina esta? Yo creo que no, ¿eh? Creo que se va para atrás. No. Claro, y aparte está roto, no lo puedo reparar. Aunque tuviese combustible a tope, no lo puedo usar. Que no lo puedo usar, ya lo has visto. Se rompe la cuerda cada 2x3. ¿Ves? Vamos. Por lo menos esta vez no se va para atrás. No mucho. Vamos.
Vamos. Pues no tira más. Vamos. Que antes has tirado ahí 200 metros para pillar el combustible del otro y ahora en cuatro pasos te rompe. Que de aquí no pasa, ¿eh? No, se va para atrás. Esto no vale para nada, esto no arranca ni nada. Oh, y esto funciona. Anda, leche. ¿En serio? Y se tiene que tirar. Agua. Pues ahora sí que se ha roto del todo. Un faro en la oscuridad. Voy a poner a cargar los cascos.
Ayuda, socorro. Ah, ya no puedo subir al barco. ¿Soy yo o está el agua subiendo? Que alguien me ayude, por favor. ¿Está el mar volviendo a su lugar o me quemo? Mi no entiendo. ¡Viene un barco por mí! ¡Uli! Pues nada, hay humanos, hay agua, hay barcos y vienen a buscarme. Ale. Bueno, está bien, está entretenido. Para echarte un ratillo está bien. La otra dice, te mueres, eso es todo. Pues no, no se muere. Van a rescatarla. O rescatarle. Uy. Pues sí, o sea, mi evaluación está bien. O sea, un 7, 8. En cuanto a gráficos, es muy parecido a lo de Inside, Limbo y todo eso. Los puzzles, pues bien, o sea, no tienen ninguna dificultad. Y el tema del barquito y, o sea, o el vehículo ese, está bien. Me ha faltado un poquito de historia, qué pasa, en qué está ambientado, el por qué, no sé. Pero por el resto está bien, y la música también está muy bien. Pues nada, gente. Otro juego más para la lista de completados. Así que mañana tocará un nuevo juego. Pues nada, gente. Lo dejaremos por aquí. Así que sin más, nos veremos en el siguiente. Vale. Adiós.